podido jugar. Y este fue el Llorente del Deportivo Alavés, con Mauricio Pellegrino en el banquillo. Él hacía doble medio, porque la Juventus tiene un grandísimo lanzador como es Pjanic, que hasta ahora no está acertado, pero lo va que los que más pasta tienen no puede empujar, así que estaremos atentos. El portugués siempre va a venir a jugar por dentro. Entrando la pelota, pero se equivoca el Pipa, la regala para João Félix, la primera del portugués. Ahí está el ex del Benfica, maneja João Félix, pegadita para encontrar la red. Vuelve otra vez, así tiene salida el Atlético de Madrid, la contra de João Félix, ojo que son 4-3, conduce João Félix, tiene a la derecha Morata, sigue João Félix, aguanta hasta que se la da Morata, y la otra, y al final se queda a medias, la deja para Koke, Trippier que puede centrar, la cuelga Trippier, João Félix, gol, gol, el niño de oro, gol del Atlético de Madrid. Anima al equipo rojiblanco, va a recibir João Félix en la línea de fondo, João Félix ante Matheus de Ligt. Sigue João Félix. Se quitó un poco de encima ese dominio, se sacudió un poco esa Paquialini, la va a pinchar João Félix, la baja de esa manera, entrega João Félix para Llorente. Es, ¿no? Copa América, Colombia no llegó lo lejos que le abrió. Pie. Eso es, que la Juventus corra un poco detrás del balón, ¿no? Que tenga que ir persiguiendo a futbolistas. Mira, Lemar para João Félix. Golazo, golazo, gol. Se ha inventado Thomas para darse la vuelta. Abre para João Félix. Conduce el portugués. Ahí va João Félix. Encara João Félix. Aquí no hubo entendimiento con Lemar. Recibe el portugués. Ahí está el de Viseu. Hemos visto antes a Sarri con un filtro de cigarro en el. Mira, que va João Félix. Que va João Félix. Que recibe de Lemar. João Félix al área. João Félix la pisa con el fútbol. Sala se tira. Matheus de Ligt. ¿En su lugar va a entrar Arias? Un Arias que fue nombrado dos veces mejor futbolista.